Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Korolev. Estábamos cerca de la Torre Ostankino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la feroz batalla que dio comienzo a mi historia. Hola señores, estamos en Metro 2033, capítulo 7, sesión 7 y última, como he dicho varias veces. Como haya un 8, me voy a llevar un palazo de la hostia. Y como veis, dice que dio comienzo a mi historia, porque todo lo que vimos hasta ahora, excepto el capítulo 1, era como un flashback. Ya sabéis, como un repaso, ¿no?, de los acontecimientos predecesores al momento en el que... a un momento, ¿no?, previo. En este caso, el que vamos a abarcar ahora, que es donde lo dejamos en el primer episodio, que era cuando venían todos estos bichos alrededor nuestra, os recordáis, ¿no?, alrededor de un 4x4, en fin. Vamos a verlo directamente porque no hay mucho que comentar. Estamos a punto de llegar a los misiles y lanzarlos contra los oscuros, que vienen a ser los enemigos principales, ¿no?, de este juego. Continuemos. Exacto, aquí era. Y fijaos, veis que... ¡No me funciona! ¡Ay, mierda! Esperad un momento, señores. Vale, lo que decía, que me he comprado un ratón nuevo. Una mierdecilla, ¿no? No de estos gaming de no sé cuántos botones. Y ahora tengo acceso, y lo he configurado para tener acceso directo al cuchillo, ya que tenía muchos problemas para sacarlo. Ahora me va a resultar mucho más fácil. Oye, ¿me queréis dejar comentar tranquilo, leche? Que soy muy pesados. Espérate, que estoy probando aquí mis de estos. No pienso gastar munición para variar. Joder, voy a llevar hasta el final de la serie tan rácano como siempre, ¿eh? Ahí. Y bueno, en cualquier caso siempre tengo la ruedecita para acceder a las armas, ¿no? Si me lío un poco. Pero no, es bastante sencillito. Ahí. ¡Ay! Ah, vale, es verdad que era que esto pasaba obligatoriamente, era inevitable. Esto es de mi introducción. Uópale. Y aquí era donde se acababa, si no recuerdo mal. Esto es nuevo ya, esto ya no me suena, ¿eh? Oh, 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 oh. ¿Estás bien? Oye, ¿esa arma no está petada? Esta es nuestra única oportunidad. ¿Está eléctrica? Uy, qué arma más guay. Vale, vale. ¿Y estamos tú y yo solos? ¿En serio están todos muertos? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale. Y yo. Vaya bestia de bichos. Vale, vale, vale. Y yo, me voy. ¿Dónde? Me he perdido. Estoy muerto. Me van a romper la mascarilla y me voy a jugar. Me voy a jugar. Vale, estoy muerto. Que no, que estoy muerto. No sé qué ha pasado, pero me he hecho un lío acojonante. Voy a cogerme el fusil de asalto, que creo que va a ser bastante mejor a la hora de enfrentarme a estos bichejos. No me dejan. Munición. Joder, pero una barbaridad. Es más, 300. ¿Cómo va a ser eso? ¿Me han dado 300? Coño, fíjate. De loco. ¡Ay! ¡Pero! Mal, muy mal. Ah, vale, ya lo entiendo, señores. Seré tonto. Que esto me pasa cuando me alejo mucho, es inevitable. No es que estuviera muriendo o a punto de morir. Vale, vale, ay, es mi paciencia. Y mi impaciencia la que me ha matado, para variar. Es más, una cosa que no voy a mostrar, porque es perder el tiempo, básicamente, es que he tenido que volver a empezar el capítulo de nuevo, porque me han roto la máscara y he llegado al siguiente punto de reanudación, ¿no? De respawneo, como se le llama también. Y estaba respawneando cada vez que moría en la zona que ya me habían roto
la máscara, es decir, empezaba siempre con la máscara rota. Y obviamente así, pues como que moría siempre. Y no podía avanzar. Y he tenido que empezar toda la puta... todo el capítulo de nuevo. Claro que estamos al lado, ¿no? Del comienzo, pero vaya. Mira, me acaban de matar. No, otra vez no. Ya casi estamos. Por fin, coño, no ha dado por culo nada, tío. O sea, tiene cojones, ¿eh? Todo el puto juego, facilísimo, sin ningún puto problema. Y ahora me cuesta la de Dios. Y ni siquiera matar a los tíos, ¿qué va? Que no me rompan la puta máscara de mierda. Y cuando no es eso, es el alejarme del tío que no me doy ni cuenta. Yo es que soy un chico muy independiente. Anda que, fíjate si es que son tontos. Si es que son tontos. Tontos. Wow, este tiene más pelo. Mira, este está abrigado. Vale, ya voy. Tío, necesito una máscara nueva, es que me la van a reventar. Es silencio. Vamos. Vale. Oh, de repente se ha callado todo el mundo. Vamos, busquemos cómo llegar hasta arriba. Algo oye. Interesante. Tío, ¿y solo quedamos tú y yo y ya? O sea, Miller y yo, ¿todos los demás muertos? Pues vaya. Que por aquí no hay nada interesante, ¿verdad? No tiene pinta. Wow. ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? Sí, un camino hasta arriba. Sí, me ha dicho que sí. Siempre tenés esta vida. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tú dirás. Vale, tengo idea. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. Ajá. Tío, ¿en qué cantidad de películas y juegos se ven cosas así? Y parece fácil y todo, ¿sabes? Venga, cabrón. Venga. Vamos a hacer que el ascensor suba solo. Así, con dos cojones. Yo no sé qué es lo que ha hecho, la verdad. Porque desde aquí, ¿cómo se supone que vas a destruir el contrapeso? Sin sentido. Azotea. El ascensor nos llevó a lo alto de aquella torre. Durante décadas, las noticias se habían retransmitido desde allí. Pero las noticias de aquel día, fueran buenas o malas, solo dependían de nosotros. Cuando instalásemos el sistema de guiado, nuestra misión habría terminado. Pero los planes están pensados para que salgan mal. ¿Por qué, gafe? Que eres un gafe, macho. ¡Agárrate! Esto va a estar muy movido. ¡Ay! Wow, como mola, oye, en verdad. ¡Fantástico! Wow. Ullman, respóndeme. Estamos en la torre. Ah, Ullman está vivo. Me parece bien. Vamos más arriba, cambio. De acuerdo, tío. Ahora tenemos que ver cómo subirte ahí arriba. ¡Demonios! Ah, vale, demonios literal. Pensaba que era una expresión en plan. ¡Demonios! ¡Ah, fuera! ¡Hostia! ¿Qué hago? ¡Ay! Uf, vale. ¿Y qué iba a hacer? Si, bueno, correr por ahí. Ay, me voy. ¡Atrás, hijo de perra! ¡Fuera! Wow, huequecito. Wow, fíjate. Si me hubiera quedado ahí me hubiera matado, quién sabe. Vámonos. Tío, no tengo muchas opciones por aquí de movimiento. Tú dirás. ¡Nya! No he colado. Claro que sí, campeón. Ah, vale, por aquí, coño. ¡Detrás de ti, tío! Vale, ya está. Wow, ¿qué estoy mirando? Joder, qué lío. ¡Hay una escalera cerca! ¡Ven arriba! ¿Dónde? Aquí. Sí. Viene para acá. Vale, está ahí. Va a asomarse por aquí, ¿verdad? Vale, yo me asomo, seré tonto. ¡Ay! Oh, ah, hola. Eso. Responde Ullman, acabamos de repeler a unos demonios, seguimos subiendo. ¡No! No creo que muera. ¡Fuera! ¡Responde! ¡Miller! ¡Fuera! ¡Dispara! ¡Tion, dispara! ¡Responded! Me he cargado a uno. ¡Dispara! Que ya está muerto, no te preocupes, hijo. Oh, qué fácil, ¿no? Normalmente me costaba más. Ah, ahora estás dañado, venga ya, ahora tengo que ir solo. Joder, siempre igual, colega. Ay, pobrecito. Responde, Ullman. Mira, me han oído.
Sigue en contacto con Artyom. Cambio. Recibido, coronel. Cambio. El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artyom. Las nubes son demasiado densas. Ajá. ¿Qué hacemos? Tienes que subir tan alto como puedas y configurar el sistema de guiado. Por supuesto. No te preocupes, yo haré todo lo necesario. Ahora todo depende de ti. Claro que sí, campeón. Por aquí mismo, ¿no? Supongo. ¿O no? Wow. Vale, por aquí. Y ahora... esa escalera tiene una pinta de romperse. Bueno, vamos a probar. Wow, qué guay. Esto a lo... efectivamente, y ahora se cae, sí. Ay, vale. Uy. A lo Uncharted, claro que sí. Pero en primera persona. Ay. La E. Que a veces me olvida dar. Si lo tuvieran otro botón más accesible. La E. ¿Estoy muerto? No. Perfecto. Joder, qué bien hace ese equilibrio, chulo. ¿No te caes? ¿Por dónde? Por aquí no puedo. Por aquí. Ah, vale, sí cabía por aquí. Vale, supongo que para arriba, ¿no? Obviamente ir para abajo sería un poco tonti. Hostia, ya empezamos. Esto se pone interesante. Uy, qué mal rollo. Estos son los oscuros, como ya sabéis. Obviamente se refieren a mí. Y ya sabéis el dilema este que me planteé, sobre todo por uno de los capítulos en los que nos hablaron los oscuros, de que a lo mejor no son tan malos. Bueno, ni siquiera sé si son malos, porque yo no les he visto combatir en ningún momento. Ni atacar a nadie, vaya. Se supone que sí, que la gente decía que nos habían atacado. Pero yo no sé eso. ¡Ah! Pero yo eso no lo he visto. Así que yo contra ellos en principio no tengo nada. Ay, salvo que son tremendamente feos y dan mucho miedo. Al menos lo poco que he visto de ellos. Uy. Ay, ¿qué hago? La E. Wow, no ve, Artyom. ¿Cómo mantienes las armas, chulo? Porque en verdad tienes unas cuantas. No, vea. Qué puto amo. Yo no estoy haciendo nada, que conste. Ahora sí, ahora creo que sí que estoy subiendo yo. O yo estoy dando para arriba. Vamos. ¡Ay, la E! Bueno, ya, ¿no? ¡Fiuf! Muy bien, todo bien. Ya, bueno, ahora sí que tengo algo contra ellos. Como que me quieren matar. Ay, ¿qué? ¿Dónde estoy? Vale. Me parece que la lucha, el combate final, digamos que va a ser contra los oscuros, ¿no? Supongo. Ah, yo estoy aquí arriba. Vale, ahora tengo que colocar la antena. ¿Qué? ¡Ay, la música! ¡Que me da mucho miedo! ¿Qué pasa? ¡Cobarde! Hostia, fijaos. Guay. ¡Oh, qué bonito! El amanecer barra atardecer. Vale, ahora tengo que colocar la antena aquí. ¡Ay, ya empieza la música! ¡Ay, qué poco miedito me dan esas cosas! A ver... Coloco esto, el sistema de guiado, tal y como han dicho antes, y selecciono donde quiero. Se ha alcanzado la zona de contacto. Ajá. Artyom, la señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos. Y vale, ¿qué tengo que hacer? Si no tengo nada que hacer. Y acabaremos con ellos. Con los oscuros se refieren, obviamente. ¿Eh? ¡Hostia! Hostia, parecen aliens. ¿Cómo molan? Y qué miedo dan a la vez, ¿no? Uy. ¿Eh?
wow. Oh, otras visiones de estas paranoicas. ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hostia, que me... que es... ah, que era como un... como una... una segunda perspectiva de la torre, ¿no? Digamos, vamos, que me puedo caer. ¡Oh! Muy curioso. Vamos otra vez. ¿Pero a dónde voy? Ajá. ¿Pero qué coño? Vamos para allá. ¿No? Entonces tiene que ser una de estas, ¿no? Oh, aquí. ¿O no? Esto lo... no, será en la otra. Oh. Bueno, no sé yo si quiero aparecer. ¡Mierda, que me obliga a ir! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Ah, lo están provocando ellos para que me mate! ¡Coño! ¡Mira dónde estoy! ¡Ah! Esta vez sí que me estoy moviendo yo, ¿eh? Bueno, ya no. ¡Uy, han puesto un filtro ahí! Esta gente utiliza Instagram. ¿Qué cojones? ¡Oh, cómo mola! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hostia puta! Como que huyo, lo entiendes, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Viene? Sí. Vale. Artyom, alguien grita. Oh, oh. Pero... ¡ay, qué mareo! Me estoy poniendo muy nervioso. Vale, entonces es para otro lado. Puede que no. ¿Qué coño tengo que hacer? ¡Ay! ¡Viene a destruirnos! Ajá. ¿Y ahora qué? Tío, córtate las venas ya, tío, porque... mira, oh. Ajá. Vale. ¡Ay! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Curry! ¿Viene, verdad? Sí, me da que sí. Vale, 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 vale. Supongo que terminaré. Esto es una paranoia de Artyom que no tiene nombre, vaya. ¡Ups! ¡Mierda! ¡No es por aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre! Vale, podemos ir más tan... ¿es que coño? Ah, vale, por ahí. ¡No! ¡Hostia! Fíjate. ¿Y ahora me mata? ¿Me mata? No, me mato yo, básicamente. Vale, o sea que no hay... no, o sea, tengo que huir sí o sí. No es ni una paranoia de doble lectura ni... no, no, que tengo que huir. No tiene más lecturas. Vale, era por aquí a la derecha. Mira, joder, voy rápido esta vez, ¿eh? Está el tío lejano. Así me da más tiempo a mirar el caminito. Porque se ve que hay engaños y tal. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Alejo! ¡Wow! ¿Y qué, cómo hago esto? ¡Uy! ¡Coño, por poco! ¡Ay! Está lejos. ¡Ah, no! ¡Se está aquí! ¡Mierda! Oye, esto es muy largo porque... ya empieza a ser un poco absurdo. El concepto, digamos, que ya lo he pillado, ¿sabes? ¡Oh! ¡Artyom! Dime. ¡Oh! Si es hostil, la matáis. ¿Este personaje quién es? Es que apenas le vemos la... ¡oh, oh, 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 oh! Mira, la cabeza de un tiro. Tomás por culo. Coño, ah, no, 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 no te acerques. No, 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 no. Mierda, tío. Joder. Pensa, tío, venga ya, le da un tiro en la cabeza y no se muere. Ah, bueno, es alien. A lo mejor tiene el cerebro en los putos.
¿Quién es ese tío? La verdad es que no estoy muy seguro. Pero bueno, no me la vuelves a dar con queso, chulo. Toma, toma, toma. ¿Algún problema, eh? Niga. Honey. Yeah. Oye, ya está bien, ¿no? Tío, no me jodas. A ver si tengo que hacer algo que no he pillado. Ah, no, vale, 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 menos mal. Ya está. Hostia, míralo, ahí muerto. Proceso de determinación de objetivo completado. Oh. Artyom, los misiles ya están en vuelo. Oh. Y ya está, o sea que realmente me iba a matar el colega, ¿o cómo? Esto era el todo, esto era el final. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver qué pasa. Mira, ahí están los misiles. Y efectivamente se dirigirán hacia donde señala el control de guiado este. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se carga a los oscuros? Ah, o sea, de la manera clásica, con un bombazo. No tiene más. Claro, están en la superficie, les tiene que pillar. Pero si se ha cargado a los oscuros, a las moscas y a todo lo que ha pillado. Y ya está. Un hombre sabio dijo una vez: aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la Tierra, ¿perdimos algo también? No. Una doble lectura. Pero no pillo. A lo mejor hay aquí algo más complejo de lo que a priori se ve, pero no. O sea, ¿qué quieres que te digo? Al menos el juego en un primer momento no lo muestra. Simplemente se carga a los oscuros y a tomar por culo. Hay una segunda parte, Last Light, Metro Last Light. No sé de qué va. Pero oye, quizás me animo a verlo. Pero oye, ha sido un poco extraño, un poco forzadito y muy poco épico este final, ¿no? Esperaba algo más a lo grande, una historia ahí súper chachi con los oscuros. Pero no, ha sido un poquito de decepción. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, ya mis quejas las reservaré para una critálisis que me estoy escribiendo. En fin. Y bueno, señores, me suena, quizás me equivoco, de que había dos finales, un final alternativo, pero no tengo, algo así. Puede ser, porque quizás me lo dijisteis en los comentarios o algo así. O lo he dicho en algún lado, no lo sé. Así que voy a informarme. Y si eso ya, y si eso ya, pues me despido y finiquito la serie, ¿vale? Vamos a ver si es verdad que hay dos finales. Ya que, porque se me va a hacer muy corta la sesión. Y digo, oye, si me cabe el otro final, pues lo meto, ¿no? Vamos a ver. Wow, señores, fijaos lo que acabo de encontrar. Sí, se necesitan requisitos para conseguir el final alternativo. No es una toma de decisiones al final de matar, que es lo que yo he pensado, al bicho este, al oscuro o no. O sea, fíjate tú todo lo que hay que hacer. Bueno, aquí pone en el capítulo 1, mira, en la posición es en la exposición de estación o algo así, en fin, que es, pues la he dejado en inglés. Un hombre le pidiera un par de varas para comprar una medicina para su hijo. Dale el dinero. O sea, que tienes que ser bueno, básicamente, en cada una de las oportunidades que el juego te da. En el capítulo 2 hay mendigos en la plataforma y cerca de la prostituta. Dar una bala por lo menos uno de ellos. El caso es que tiene que ser caritativo, por lo que estoy leyendo. Entre el intercambio de municiones y el bar donde Bourbon es que habrá un pobre tipo contando una historia a un niño, darle una bala... Pues ni puta idea, por lo que se ve son muchos requisitos, cosa que no me voy a poner a hacer, la verdad, y todo para el final. Así que creo que lo recomendable sería verlo en YouTube, me busco un vídeo, lo grabo y os lo pongo, ¿no? Podría poneros un enlace directamente, ¿no? Pero oye, es más sencillo, ¿no? Que os ponga yo el final y ya está. Bueno, voy a buscarlo y ahora os lo pongo. ¡Ale, hop! Si es hostil, la matáis.
Recogerás lo que siembres, Artyom. La fuerza lleva la fuerza. La guerra engendra guerra. Y la muerte solo trae más muerte. Para romper ese círculo vicioso no podrás actuar sin pensar ni vacilar. 20 segundos para completar el proceso de determinación de objetivo. Dolor, 10 segundos para completar el proceso de determinación de objetivo. No lo comprende. 5. 4. 3. 2. 1. H.G. Wells escribió en su día: si no acabamos con las guerras acabarán con nosotros. Y en cierto modo, yo acabé con mi guerra. En su momento, no sé decir qué fue lo que me hizo salvar a los oscuros. Sin embargo, llegué a comprender que las extrañas visiones que me habían perseguido durante mi camino eran sus intentos de comunicarse con nosotros. No sé si yo he sido el primero en comunicarme con ellos. Pero sí sé que no seré el último. Y el futuro, nuestro futuro, se extiende frente a nosotros como un túnel interminable. Ahí lo veis, señores. Ese ha sido el final alternativo. Perdonad la calidad, pero como entendéis, está grabado de YouTube. O sea que tampoco esperéis gran cosa. Bueno, y aquí se acaba todo, señores. Ahora sí que sí, a tomar por culo esta serie curiosa. A priori muy curiosa, porque en principio porque es el primer shooter que tengo en el canal. Y no diré el último, pero bueno, en un tiempo no volvería a subir shooters porque no es lo mío, o sea. Y sin embargo juego mucho shooter fuera de cámara, o sea, lo que viene siendo en mi vida normal, diaria. Pero, no sé, para el canal no me mola, no me atrae la idea de subir shooters. Lo guay es ver cómo avanza una historia y sobre todo ver mi evolución, ¿no? Con RPGs y tal y cual, o al menos con plataformas. Pero los shooters, no me atrae mucho la idea. Pero bueno, esta ha sido una excepción porque me lo pidieron hace tiempo y oye, por probar, ya que tenía un toquecito así de miedo y tal y thriller, pues quizá me llevaba un susto y es gracioso y espero que lo haya sido para muchos de vosotros. Así que nada, adiós y que os den por culo seguir viendo la serie, señores. Hasta luego.